Hola, ¿cómo están todos? Ya estoy con ustedes de nuevo para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia. Así es de que a todos los que están aquí por primera vez, los invito para que se queden en nuestro canal, accionen su campanita para que reciban todos los nuevos tutoriales, pero sobre todo, pues suscríbanse al canal. Y también ahorita estamos ya leyendo el Antiguo Testamento, pero si ustedes no vieron todos los tutoriales del Nuevo Testamento, los invito para que aquí en el canal los van a encontrar. Así es de que pues simplemente regrésenle y los van a ver todos. Bueno, pues les doy mi más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Bucian y los invito para que cada martes y jueves estén con nosotros. Y también, ya saben, como siempre, les mando muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, la semana pasada nos quedamos el jueves, nos quedamos en que estamos leyendo bien, bien importante y muy pues muy amena la historia de toda nuestra Sagrada Biblia. Y está llena de todos, pues llena de mensajes, de enseñanzas, de milagros. Sobre todo, pues nos dice el camino correcto a seguir. Y bueno, como yo, es una historia tan bonita, yo se la estoy leyendo así como la voy viendo aquí en nuestra Biblia, pero ustedes allá en casita, pues cuando terminemos de leer algún versículo, aquí a un ladito van a encontrar unas letritas pequeñitas, pues esas se refieren a que también vayan, por ejemplo, aquí termino el versículo 2 y dice que vayamos también a Génesis capítulo 24, capítulo 24 y así, y que versículo 38. Entonces nosotros vamos ahí, lo buscamos y lo leemos, y es una manera más amplia que nos da para que pues para que entendamos un poco más, ¿ok? O sea, que se refiere a esos mismos versículos como en más detallados. Así de que los invito para que ustedes en casita lo hagan. Bueno, pues el jueves de la semana pasada nos quedamos, leímos hasta el capítulo 11, versículo 32 de Génesis, y hoy vamos a continuar con el capítulo 12, versículo 1. Y esto se va a tratar acerca de que Dios llama a Abraham. Así de que vamos a ver de qué se trata. Y vamos a entrar ahora, aquí se va a referir a los primeros padres del pueblo de Dios. Así es de que comencemos. Dice, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, y voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. ¿Cómo ven? Qué padre, ¿verdad? Qué bonito. Todo lo que bendijo Dios a Abraham. Y dice, y continúa, dice así: partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hasta la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado. Y el lugar sagrado era Siquem, el árbol de More. En aquel tiempo, los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, le daré esta tierra a tu descendencia
Y ahí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde ahí pasó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña, y teniendo Betel al oeste y al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negev. En el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar ahí un tiempo porque el hombre acosaba el país, porque el hambre acosaba el país, como ven. Así es de que, híjole, pues sí que está muy interesante nuestra lectura. Dice, el hambre acosaba a Negev. En el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar ahí un tiempo, porque el hambre acosaba el país. Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán, ¿es su mujer? Y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana y esto será mucho mejor para mí y me respetarán en consideración a ti. Y efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Y después que la vieron, los oficiales de Faraón le hablaron a este muy bien de ella, y por eso Sarai fue conducida al palacio del Faraón, y en atención a ella, Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos, sirvientas, borricas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Sarai, a Abraham, y le dijo, mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque tú me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Fíjense todo lo que ocasionó Abraham por haber pues omitido que era su esposa. Así es de que hay que tener cuidado con lo que omitimos o decimos y todo, porque pues por una causa que pensamos que sea buena, puede tener más consecuencias. Así es de que, bueno, sigamos leyendo. El capítulo 13, versículo 1 dice así: Abraham pues salió de Egipto con su mujer y todo lo suyo, subiendo al Negev. También Lot estaba con él. Abraham era muy rico, pues tenía animales, plata y oro. Viajando por etapas, caminó desde Negev hasta Betel. Llegando al lugar donde anteriormente había levantado su tienda en Betel, en aquel sitio había invocado el nombre de Yahvé y construyó. Fíjense, dice, en aquel sitio había invocado el nombre de Yahvé y construido un altar. Así es de que dice que este versículo 5 va a tratar acerca de la separación de Abraham y Lot. Dice así: también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacas y tiendas. La tienda ya no les permitía vivir en un mismo lugar, pues sus rebaños eran demasiado grandes como para que estuvieran juntos. Hubo una pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban en el país en aquel tiempo. Así pues,
Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Y pues le sugirió, obviamente, vamos a ver qué le sugirió. Dice: no tienes todo el país ante ti, pues bien, separémonos. Si tú te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú te vas por la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot echó una mirada y vio la vega del Jordán. Todo era de regadío, pues antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra, era como un jardín de Yahvé, como el país de Egipto viniendo de Zoar. Lot eligió para sí todo el valle de Jordán y se trasladó al oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, llevando sus tiendas desde ahí hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores ante Yahvé. Yahvé dijo a Abraham: después de que Lot se separó de él, le dijo: levanta tus ojos y mira desde el lugar en que estás hacia el norte y el sur, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Así es de que multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. ¡Wow! Es muchísima, ¿verdad? Bueno, dice: levántate y recorre el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar a ti. Abraham entonces levantó sus tiendas y fue a establecerse junto a los árboles de Mamre y en Hebrón. Ahí edificó un altar a Yahvé. Así de que, híjole, pues qué generoso fue nuestro Padre Dios, ¿verdad?, con Abraham. Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir con el capítulo 14, versículo 1, y dice: y sucedió por aquel tiempo que Amraphel, rey de Senar, Arioc, rey de Ponto, Codorlamor, rey de las Elamitas, y Tadal, rey de los Goyim, declararon la guerra a Bera, rey de Sodoma, y Bersa, rey de Gomorra, Sineab, rey de Adama, Senever, rey de Zeboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Todos estos se reunieron en el valle del Sidim, que es ahora el mar salado. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Codorlamor, y el año 13 decidieron rebelarse. El año 14 vino Codorlamor con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot-Camaín, a los susíes en Ham y a los emeos en Seib-Carlataim. Han de disculpar, pero estos nombres están un poco difíciles. Pero lo bueno es que ustedes tienen ahí su Biblia, así es de que por favor léale, y disculpen la pronunciación. Bueno, sigamos. Y a los horitas en los cerros del Seir hasta los campos de Param, que están cerca del desierto. Luego se volvieron y llegaron hasta la fuente de Mispar, o sea, Cades, y arrasaron todo el país de los amalecitas y de los amorreos que vivían en el Hazazón-Tamar. Salieron entonces los reyes de Sodoma, Gomorra y Adama,
Zeboim y también el rey de Bala, Osoa, y se dispusieron en orden de batalla en el valle de Sidim contra Cordolarmor, rey de los Elamitas, y Tadal, rey de los Goyim, Amrafel, rey de Senar, y Ariok, rey del Ponto. Eran pues cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y los reyes de Sodoma y Gomorra, mientras huían, unos cayeron en los pozos y los demás huyeron a los montes. Los vencedores se adueñaron de las riquezas y las reservas de alimentos de Sodoma y Gomorra y se marcharon. Se llevaron también con ellos a Lot, hijo del hermano de Abraham, con todo lo que tenía, pues vivía en Sodoma. Uno de los que escaparon vino a avisar a Abraham, el hebreo, que vivía en el valle de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y de Aner, que eran aliados de Abraham. Y luego el versículo 14 dice: Abraham y Melquisedec. Así de que veamos qué dice. Dice: en cuanto oyó Abraham a los cuatro jefes, habían llevado prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían creado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. Con sus hombres cayó de noche sobre ellos, los derrotó y persiguió hasta Jobá, al norte de Damaso, recuperó el botín y también a su sobrino Lot con sus pertenencias, a las mujeres y al resto de la gente. Y cuando Abraham venía de vuelta después de derrotar a Cordolamor y sus aliados, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la décima parte de todo lo que llevaba. Luego el rey de Sodoma dijo a Abraham: devuélveme las personas que has liberado y quédate con sus pertenencias. Abraham le respondió: levanto mi mano hacia Yahvé, creador del cielo y de la tierra, el Dios Altísimo, para jurar que no tomaré una hebra de hilo, ni la correa de un zapato, ni cosa alguna que te pertenezca. Así, tú no podrás decir: Abraham se hizo rico a costa mía. No quiero nada para mí, sino tan solo lo que han comido mis hombres. En cuanto a mis aliados, Aner, Escol y Mamre, que ellos mismos tomen su parte. Así de que ese fue el pacto y todo lo que Abraham le dijo al rey. Y pues bueno, ¿qué les parece esta historia? ¿Verdad que está muy entretenida? Es bonito saber la historia de en aquellos años y de cómo comenzó todo. Y pues bueno, los espero el próximo jueves para seguir leyendo nuestra Biblia. Y vamos a continuar con el capítulo 15, versículo 1. Así es de que no se les olvide que tenemos la cita para este próximo jueves. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes y que la paz sea con ustedes. Recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.